Hola, buenas tardes, queridos amigos. Hoy JJ Oliva se encuentra en Juan Grande, en la romería, esta pequeña romería que hacen aquí en un barrio pequeñito, pero pienso que es como anoche que estuve en La Rosa, fue una gran romería. No quiere decir que esos núcleos grandes son los que verdaderamente hacen la romería de importante. Estas son pequeñitas, son familiares, donde todo el mundo se va a divertir aquí. Y lo único que fastidia un poco es el viento, pero espero que esto se quite o se calme un poquito. Al final valoraremos y diremos cómo fue, y si no, ustedes lo verán. Hasta luego. Aquí me encuentro con un amigo que ayer en la noche estuvimos hablando un ratito en La Rosa, también la romería que fue. Él no fue a tocar porque tampoco se enteró muy bien en aquella romería, pero hoy sí está aquí Juan Grande. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, hoy no se te escapó. No. ¿Que vienes con la parrandita o vienes, sí, por suerte? La parranda. Sí. ¿Y la parranda es la de? San Rafael, qué sí, bien. Sí, pues me gusta porque es una gran parranda, ¿eh? Sí. Nos quedamos un ratito y ya está, aquí pasar la tarde nada más. Pues Juanillo, el timbre estroza lo todo. No se puede comprar ahora. Sí. Bueno, ya tienes aquí un acompañante. Sí, ya seguro. Ahí aparece enseguida. Pues nada, Juan, un abrazo. Back.
enseñando a la juventud. Ya, ¿tú quieres guiarle el camino tuyo? ¡Hombre! Por padre, peor que el padre. Pero no lleva a la quinita, ¿no? No. Que lleve la romería primero, después ya. ¡Vamos a la vara! La quinita. Pues nada, chiquillo, a divertirte. Bueno, arriba, nos vemos. Bueno, aquí estamos viendo ya que esto va a comenzar dentro un poquito. Y lo que es la romería, que es muy grande. Aquí vemos cómo son las carretas. Son carretas tradicionales, hechas por la gente de aquí. Y donde, pues esta es una zona, un poquito ya tirando también a parte marinera, como el castillo. Y aquí se ve alguna barquita y después por lo demás son carretas, pues hechas por ellos mismos. Que no son de estas como las de Terde, que son esos grandes, o como las de Ingenio. Estas no, estas son diferentes. Pues vamos así como empieza esto y a disfrutar de la tarde. Bueno, como estamos viendo, ya comenzó la romería. Pues aquí ha fallado un grupo, pero está aquí la primera carreta, ha fallado un grupo, y vamos a ver si aparece durante la mañana, la tarde. Andrés, repasa del motor, que se te sale el agua por el carburador.
sé, que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madrugará. Para abril o para mayo, la tienda la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrá. Bueno, aquí vemos otra cartita por aquí. Vamos a ver quién está tocando por esta zona, por aquí. ¿Ven? Señores tocadores, no pierdan el compás, que el precio de palmero se va a terminar. Señores tocadores, no pierdan el compás, que el precio de palmero se va a terminar. Bueno, por aquí, por lo que se ve, esta carreta va sin parranda ni nada. No sé lo que ha pasado. Si al final tanta parranda que iba a venir, pues se ha quedado en 4 o 5 o una cosa así. Vamos a ver, vamos a seguir para atrás a ver. Bueno, vamos a ver por aquí. Parece que en esta sí viene una parrandita que es los parranderos. Vamos a ver. Vamos a ver si lo cogemos. Mira, está grabándome de frente, muchacho. ¿Eh? Para adelante. Como los burros. Y luego llegan por allá abajo y hacen. Bueno, ¿ustedes a qué vinieron? ¿Pero a qué vinieron ustedes? ¿A tocar o qué? Nada, no está tocando nadie. Oye, ¿qué es lo que pasa? Vamos, un temita para Juan. Mira aquí con la guitarra enganchada cortando. Fuerte ganas. Monte,
corte, qué barranca, qué barranca. Ya de menos, no se corte, qué barranca, qué barranca. Dice, a Canarias llegó un día, una empresa soñadora, que desde el cielo veía, desde azul y a todas horas. No volveré, no pararé,
Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no han terminado. En el ser de la ausencia me voy, ¡Gracias!
chica guapa, la chica guapa y también la fea. Pero no quiero que me la busque, que yo la busco a mi manera. Pero no quiero que me la busque, que yo la busco a mi manera. A mí me gusta la chica guapa y también la fea. De Hawaiana.
Mira, te gusta Lolo, me tiene enamorada del Gravity. Es ya, sí. Pero mira, de la Casa Parada trajeron aquí, ¿verdad? Hombre, no, pero es que yo pensaba que era el Juanillo. ¿Qué quiere? Dame la vuelta. No me le di. Juanillo, ella pensaba que eran los carnavales. No llegamos ni a... Yo vine a Guayana hoy. Yo pensé que era Barranquilla, Andrés. Adiós, chiquilla. Cuidado venga, con ella. Venga, no, tío. Cuidado contigo. Si ¿conmigo? Sí, ¿conmigo? ¿Qué conmigo? Mamá. Adiós. ¿Y? ¿Va a partir de allí el sábado? No. ¿Va a Mar Pequeña, en Telde? Mi barrio, te voy allí. Sí. Pero voy a tocar, no voy a grabar. No, va a tocar. Voy a grabar. A tocar. ¿A grabar o a una parranda? A una parranda. El diablo, ella se equivocó de mí. Se ve un puño de gente bastante grande, ya vemos que esta romería pues atrae mucha gente. De principio pues había poco también, había mucho viento en la parte alta. Había por aquí, ya tú se ha calmado y ya parece que ya podemos grabar tranquilo ya. Bueno, aquí están los grupos calentando motores. Ya de paso para abajo pues cogeremos alguna canción. Vamos, por aquí está haciendo, por aquí está sonando algo. A ver. Consigaré el corazón, consigaré el corazón.
pasó? ¿Cómo estás pasando? ¿Lo están pasando bien? Muy bien. Fenomenal, ¿no? Increíble. Bueno, pero tú vienes medio canario, ¿qué pasó? Es que me trata bien con los carnavales de La Paz. Ah, vale. Hoy es perdonable. Sí, es hoy solo. Sí. Yo no sé, yo estoy trabajando aquí. ¿Qué lo haces? A ver, esa es la mejor pizza que hay. La pizza es esa, ¿verdad? ¿Eh? La pizza a la mano. ¿Quieres que te pegue arriba después de grabarte? ¿Sí? ¡Hala, coño! ¡Qué listo eres, jodido! ¿Eres de Juan Grande? Sí, todavía. Por eso eres listo, coño. Mira. Este sí que sabe. Aquí solo no hay viento, sino hay gente lista. Y viento. Allí arriba hace una ventolera de cojones. Se me quedó atrás, hija. Se le cayó la herradura, chica. Se le cayó la herradura. Oye, sí. ¿No nos vimos nosotros tú y yo ayer? No, creo que no. ¿No nos hemos visto? No hemos visto. Chale, qué mala guata, tío. Lo vimos anoche. Ayer, Juan. Ayer, Juan, ¿qué haces aquí también, Juan? Eso también digo yo. A ver. A mí me trae, es que me llama. Es que me empujaron, Juan. Estoy muy solicitado, hija. ¿Estás muy solicitado? Sí. Hasta luego. Venga, Juan y yo, nos vemos. Adiós, mi niña. Venga. Vamos a ver si por aquí viene. Hay que coger una bandita general. Contra el castillo. ¿Ya la cogiste? Ya la grabamos.
Cuanto más jabón le daba, más negro se le ponía. Empieza a lavar un negro, a ver qué color cogía. Cuanto más jabón le daba, más negro se le ponía. Oh, mamá, la despedida del amor, la queda.